pueblo de Dios, pueblo elegido y consagrado para cantar las maravillas del Señor. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. Los invito a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía en este tercer domingo de Cuaresma, en este camino que vamos haciendo junto al Señor, acompañándolo, para acompañarlo también en su pasión, para poder vivir con Él esa experiencia de rechazo por parte de la gente, pero para poder también luego tener parte con Él en su gloria, cuando el Señor, cuando Dios lo resucita, cuando Dios lo hace subir a su derecha. Vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo, como hacemos siempre, nuestras propias fragilidades, nuestras debilidades y nuestro pecado, y pidiéndole al Señor que nos regale la gracia de la conversión. Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que venciste la tentación con la palabra de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a compartir tu victoria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Padre rico en amor y en misericordia, que sabemos siempre tiene piedad de nosotros, le pedimos que perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado, mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Rifidín, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron: danos agua para que podamos beber. Moisés les respondió: ¿por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor? El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: ¿cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas? El Señor respondió a Moisés: pasa delante del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca, en Horeb. Tú golpearás la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor diciendo: ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor.
Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentre alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, «¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?» Tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brota hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Después agregó, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos,
porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: Yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió: Soy yo el que habla contigo. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en Él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y Él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en Él a causa de su palabra, y decían a la mujer: Ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los textos que nos propone en este tercer domingo de Cuaresma la liturgia hacen una referencia clara siempre al signo del agua. Cuando celebramos los bautismos y bendecimos el agua, invocamos a Dios, ¿verdad?, Padre Todopoderoso, que de diversos modos, a lo largo de la historia de la salvación, te has servido de tu criatura, el agua, para significar la gracia del bautismo. Y decimos: oh Dios, tu espíritu ya en los comienzos se cernía sobre las aguas para que recibieran el poder de santificar. Y seguimos evocando a Dios de diversas maneras, recorriendo la historia de la salvación y viendo cómo Dios se valió de este signo, ¿verdad?, del agua, para significar la gracia del Espíritu Santo, para significar esa gracia de Dios que actúa en nuestra vida. En el libro del Éxodo es algo como muy concreto: el pueblo está sediento, el pueblo está atravesando el desierto, tiene sed, mueren los animales, mueren seguramente las personas, y el pueblo se rebela y le exige a Moisés, ¿verdad?, ¿para qué los ha sacado de Egipto si es para morir en el desierto? Bueno, que les dé agua, que les pueda proporcionar el agua que necesitan. Y Moisés evoca a Dios, recurre a Dios para que sea Dios, ¿verdad?, y que le permita realizar entonces este milagro, diríamos nosotros, ya que con el bastón con el que separó las aguas del Mar Rojo, ahora golpeando la piedra hace que brote el agua. El texto del Evangelio es un texto mucho más rico de significado, mucho más rico de signos, ¿verdad? Porque nos habla de esta mujer samaritana que se acerca a Jesús, que se sorprende porque Jesús le dirige la palabra, y comienza este diálogo en el que es Jesús el que le pide a esta mujer: dame de beber, para sorpresa de ella, que queda de alguna manera descolocada frente a este pedido de Jesús. Y Jesús, ¿verdad?, le explica que si ella supiera realmente quién es Él, hubiera sido al revés, hubiera sido ella quien le hubiera pedido que le diera el agua, y Él le hubiera dado esa agua viva, esa agua que nos llena de vida, esa agua que es medio para comunicarnos, para transmitir Dios a nosotros la fuerza de su Espíritu. Es esa agua que nosotros, como decía antes, recibimos el día de nuestro bautismo y que nos hace pertenecer a esta comunidad que somos la Iglesia. Es esa agua que nos vivifica, es esa agua que nos hace sentirnos siempre, bueno, llenos de esa vida de Dios y vinculados a Dios porque nos sabemos hijos de Él. El día de la Vigilia Pascual renovaremos también nuestro bautismo. El día de la Vigilia vamos a volver a vivir esa experiencia de sentirnos nuevamente incorporados a la familia de Dios, de renovar nuestras promesas bautismales, de sentirnos que realmente caminamos con este pueblo que es el pueblo de Dios. Bueno, que podamos hacerlo llenos de alegría, que podamos tener presente, ¿verdad?, esa presencia del Espíritu que es la que se nos comunica a través del agua, esa presencia del Espíritu que es la que nos llena de vida eterna, que es la que nos hace entonces herederos de esta promesa que nos hace Jesús, que es en definitiva la salvación. Jesús, como dice el final del texto, es el Salvador del mundo. Él vino para salvarnos. Y lo que vamos a celebrar a lo largo de este camino de Cuaresma y fundamentalmente en el tiempo de la Semana Santa es la salvación. Jesús dio su vida por nosotros, Jesús muere y resucita para llenarnos a nosotros de vida. Que así sea. Amén.
Renovamos nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Zamba del grano de trigo, mañana yo he de ser pan. No le tengo miedo al surco, algún día he de brotar. No le tengo miedo al surco, algún día he de brotar. Barbecho de terrón fresco, tu sangre yo he de mamar. Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me hace dar. Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me hace dar. Silencio y noche en mi tumba, espigas germinarán. Ciento por uno y molienda, mañana yo he de ser pan. Ciento por uno y molienda, mañana yo he de ser pan. Recemos juntos para que este sacrificio, que es mío y que es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, cuando pedía a la samaritana que le diera de beber, ya había infundido en ella el don de la fe. Y si quiso tener sed de la fe de esa mujer, fue para encender en ella el fuego de su amor divino. Por eso te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha,
desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, el Cardenal Daniel, a su obispo auxiliar, Luis Eduardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y con esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios Padre, tú me conoces, sabes mi nombre y a dónde voy tú estás conmigo. Necesitas, quieres mis manos, toda mi vida tú me pides, a muchos tú has invitado y pocos te han respondido. Va aumentando. Tu voz resuena en mí. Tu voz es clara. Tu voz resuena en mí. Tu voz me impulsa. Tu voz resuena en mí. Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Quisiera recordarles que en las misas de este sábado y domingo se lee la carta del obispo, el señor cardenal, invitando a la colecta del Fondo Común Diocesano, que será el próximo fin de semana, es decir, el 18 y 19 de marzo. Es un momento para que en este tiempo de Cuaresma, en que se nos invita también a la limosna, es decir, a colaborar con las necesidades de la Iglesia, podamos hacerlo de forma generosa, ya sea en la propia parroquia, donde uno asiste a la Eucaristía, o a través de distintos medios de pago que pueden encontrar en la página web de la Iglesia de Montevideo, en www.icm.org.uy. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre su familia, sobre sus comunidades y los acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Si rasgaras los cielos y descendieras, si rasgaras los cielos y descendieras, si se corriera.